ceremonia del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y algo muy importante, la publicación de nuestro bando municipal 2020, en la que celebramos tener un país libre y soberano con nuestra Carta Magna, que ha sido considerada por reconocidos historiadores como una de las más humanas y justas, no solo de América, sino de todo el mundo. Es muy importante decir que gran número de mexicanas y mexicanos cayeron en la lucha por lograr una constitución que incluyera todos los derechos y obligaciones que conlleva ser ciudadanos de una patria como lo es México, país generoso en su territorio y bella geografía, por su población disciplinada, valiente, abierta a las transformaciones positivas, gente armoniosa y amable, dispuesta a dar todo por el beneficio de su país. Hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es establecer uno de los periodos históricos más significativos para nosotros los mexicanos, porque nos recuerda la gran importancia de ser patriotas, de amar con todas las fortalezas con las que contamos, sean físicas, intelectuales o materiales, en la que celebramos un aniversario más de la promulgación de nuestra honrosa Constitución Política de México. Los antecedentes históricos que dieron vida al sistema constitucional en México tienen, como ya lo mencionó el maestro Pineda, su origen en los ordenamientos que surgieron de la Constitución de 1812. La Suprema Junta Nacional del Movimiento Insurgente organizó el territorio dividiéndolo en capitanías. En este primer intento de constitución que surge contra el conservadurismo en México, en el norte Lisiaga, al oriente López Rayón, Morelos en Valladolid y Verduzco en Guanajuato. Nosotros cumplimos como gobierno municipal y ayuntamiento en cumplimiento a los artículos 3 y 31 de la Ley Orgánica Municipal. Tuvimos a bien revisar y analizar el contenido de cada uno de los artículos del bando municipal del año 2019. Esta revisión se concluyó que era pertinente modificar y en su caso eliminar o adicionar artículos con el objetivo de brindar mayores condiciones para la población de nuestro municipio. Es por eso que hoy damos difusión a nuestro bando municipal, para que todos los habitantes de este municipio lo conozcamos. Muchísimas gracias por su paciencia y por su asistencia a este evento tan importante para nosotros. Muchísimas gracias.